le dieron la difícil tarea de realizar el monumento a Juana Azurduy. Una escultura que regalará el pueblo boliviano al argentino, que será inaugurada en uno de los sitios más simbólicos de Buenos Aires. El rostro de Juana Azurduy, una incógnita. No se tiene registro sobre ella. No existe ningún retrato pintado durante su vida. Las imágenes que existen son representaciones, conjeturas, búsquedas posibles de un imaginario. El desafío a la hora de retratar a una heroína no es conocer su verdadero rostro, sino lo que simboliza. En este caso, una mujer mestiza que dio la vida junto a su esposo y a sus 5 hijos por la causa revolucionaria. Buscar el rostro de Juana es un viaje a la América profunda. Es volver a reescribir la historia desde su misma raíz. Su monumento va a tener los rasgos de los hombres y las mujeres de esta tierra. El color y la nobleza del bronce. Una amazona con facciones indígenas, ubicada en el corazón de la tan europea Buenos Aires. Una ciudad que Juana nunca conoció, pero que hoy no sería la misma sin su lucha. La escultura no va a tener los lineamientos de belleza de la escuela europea. Va a ser una escultura dinámica, corrida de su eje. El primer boceto tenía más personajes que actuaban como una escolta en una relación de tamaño menor. Frente a ella estaba Padilla, a la derecha Belgrano y a la izquierda Güemes. Cuando lo terminé, hice una pequeña maqueta de más o menos 60 centímetros. Lo mandamos a Bolivia, donde la vio el presidente Evo Morales. Le gustó, pero me dijo que era necesario, por estar la escultura finalmente en la Argentina, que lo vea la presidenta. Nos vimos con la presidenta. Ella vio la escultura y me hizo algunas correcciones. Me pidió que haga un acento en Juana Azurduy, que la presencia de los otros personajes esté dada desde su figura, que la potencia del mensaje se centre en Juana y en su condición de heroína, de mujer y mestiza. Es una escultura que requiere de una logística y de un trabajo de coordinación complejo. Hay que dirigir a muchas personas. Son varios los equipos que trabajan en la obra en cada una de sus etapas. Cuando vimos el boceto original que hizo Andrés, la verdad que era muy chico. Y así que, bueno, a nosotros es como que nos hubiera gustado quizás recibir algo un poco más acabado. Pero después, en el tiempo, me di cuenta que justamente era lo que Andrés quería, eso. Que aportemos nosotros, como escultores, algo más. Esta acumulación de bloques es porque no hay un solo bloque que venga del tamaño que requiere Juana. Una vez que la masa esté conformada con su estructura interna, que es como un esqueleto que la sostiene, empieza la parte de talla y de modelado. El serrucho fue, digamos, nuestra herramienta. O sea, lo usábamos para cortar, para tallar, para hacer texturas, para alisar. O sea, si no, nuestra herramienta es el serrucho. Tuvimos que unir 30 bloques de telgopor traídos desde Córdoba, de la medida más grande que se puede conseguir en Argentina. Los pegamos con una mezcla poliuretánica y después los tallamos con unas herramientas muy simples. Un escultor no modela directamente el bronce. Hace una escultura, eso es una matriz. A esta se le hacen moldes y esos moldes son llenados con bronce derretido. La ventaja de trabajar con un material tan liviano es que uno puede desarrollar dimensiones
mucho más grandes, sin tanto riesgo y con la posibilidad de poder corregir. Si no me gusta una forma, rápidamente la corto y vuelvo a pegarla. Tomo otra dirección, puedo realizar cambios sin el problema de la estructura pesada, como en el caso de la arcilla o el yeso. Trabar el fierro. Una vez que tiene la forma de la escultura pequeña que tenemos en arcilla. Que ahora vienen la etapa de moldería. La vamos a hacer con resina y fibra de vidrio a los moldes para hacerlos más rápidos, más livianos y más transportables. A nuestra escultura lo que tenemos que hacer es cubrirla de todo este material, que es la resina y la fibra. Y una vez que ese material haya secado, lo vamos a dividir en taseles, que son las partes que componen a este como rompecabezas 3D que vamos a armar después. Primero hay que aislar todo el monumento porque el yeso es un material súper poroso, entonces tiene que estar resbaloso para poder quitar después el molde. Entonces se aisló la escultura con grasa y materiales bien grasos y se pone la resina. La resina se colocaba con una carga para que sea gruesa. Y sobre eso, o sea, se trabajaba todo a mano y a pincel. Fue bastante arduo ese trabajo. Se fue colocando encima la fibra que le va a dar como la resistencia. Así que los moldes se hicieron muy livianos, por suerte, y se fueron quitando. Pero cuando quitaban el molde, la escultura no estaba igual porque se iban rompiendo. Así que era un drama también para nosotros, porque cuando uno es una obra de arte, tiene dos caminos. O la rompe porque ya está, o la es un molde, porque quiere que permanezca. Es medio difícil porque no podemos llegarla a ver entera toda. O sea, estamos trabajando y terminando y ¡pa! Molde. Trabajando, terminando, ¡pa! Molde. En un momento no nos gustaba cómo estaba la postura de Juana. No estaba muy bien, entonces tuvimos que cortarle todo le cortamos desde la cintura para arriba y lo giramos. Imagínate el peso de eso, girarlo con cables de acero y mover todo. Y la mirada terminó quedando como quería, Sarnelli. Son parte de las complejidades que hacen que tengamos mejor diseño también, ¿no? Porque nos vamos encontrando con estos problemas y al final vamos puliendo la idea de diseño original. Nos trajo problemas, pero salimos adelante. Los cuerpos fueron un poco conflictivos. Y aparte las poses también, que eran todas un poco retorcidas. Andrés también quería exagerar un poco más el tema de manos, porque tiene que ver con el muralismo y viene una cosa más latinoamericana. A ver, ¿no? Hace de cuenta que es mármol. No va. Se puede. El yeso en el brazo de Juan del lado izquierdo, el brazo izquierdo, que está, va a tener la espada, era muy pesado para que tenga todo el yeso y esté todo terminado. Entonces lo trabajamos abajo. Una vez trabajado abajo, lo empezamos a subir. No lo agarramos bien y se nos cayó el brazo y se hizo pedazos contra el piso. Estaba divino, terminado, precioso. Una cosa hermosa, y bueno, tuvimos que recomponerlo prácticamente todo. Y nos agarramos toda la cabeza, fue un desastre. Pero bueno, son esas cosas que hacen que repensemos todo de vuelta, ¿no? Se hace la talla, que es el trabajo de la forma general, y después en la parte de modelado se pasa como a lo particular, que tiene que ver con la parte de sensibilizar la obra, de darle el carácter a la expresión de las manos, a la cara. Empezamos a trabajar con materiales más plásticos, como son la arcilla, el yeso. A medida que una talla se termina y se retoca, simultáneamente le vamos poniendo, bueno, la arcilla para que prepararlo, para que después Andrés, que es el que se encarga de la parte de esculpir finalmente todas las figuras, le dé el retoque final.
Llegar a definir el rostro de Juana Azurduy fue importante para entender y valorar el universo simbólico de esta figura y de la creación artística. Su rostro resume la pasión de una mujer que dio todo por la libertad de América. Toda obra artística se involucra profundamente con el tiempo y el espacio donde es gestada, individual o colectivamente. Para llegar al boceto y a la maqueta final, tuve que atravesar un proceso para ser fiel a la historia. Las costumbres, la forma de vestir. De esta manera retraté los detalles de todo el conjunto escultórico. El bronce y la libertad fundidos en Juana.